Los Microsoft Lumias van a morir. Este es el título de este vídeo y bueno, como ya sabéis, me gusta hacer de vez en cuando una reflexión, dar mi opinión en un vídeo, hablar un poco, y creo que es el momento porque he leído un artículo muy interesante sobre este tema y me parece muy bien comentarlo entre todos y que sobre todo vosotros deis vuestra opinión. Abajo en los comentarios podéis comentar vuestra opinión, qué decís al respecto, estáis a favor de mi opinión. Bueno, es un vídeo un poco distinto que me gusta hacer de vez en cuando y vamos a hacerlo. Esto era 9 Windows 10. WinPhone Cloud, empezamos. Bienvenido a WinPhone Cloud, el canal de YouTube sobre dispositivos con Windows 10. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy de un tema un poco polémico, podría ser, un poco controvertido, y es sobre la gama Lumia, ¿no? Hoy he leído un artículo en WinBeta, que es una página web un poco importante sobre Microsoft y sobre Windows en general, que el título en inglés es una página en inglés, os voy a dejar el link del artículo en la descripción para que lo podáis echar un vistazo a vosotros mismos, está en inglés. El título dice: Microsoft looks set to end sales of Lumia phone this December. Director mentioned Surface phone. Es decir, la traducción sería: Microsoft está pensando o está mirando la opción de acabar con las ventas de los Lumias este diciembre y el director menciona el Surface phone. Es decir, que en resumen, podéis leer el artículo, está en inglés, pues traducirlo. Habla un poco sobre la gama Lumia que tiene que morir. Bueno, van a matar la gama Lumia, es decir, un empleado de Microsoft anónimo ha dicho este medio de que Microsoft está pensando en diciembre de este año, es decir, en pocos meses, acabar con la gama Lumia, es decir, dejar de venderlos y de fabricarlos. ¿Cómo que de fabricarlos? Sí. O sea, no van a sacar ningún nuevo Lumia, no, la gama 600 está, que sería el 960, el 660, 560, pues se dejaría de fabricar, o sea, no se lanzaría. Y los Lumias actuales, es decir, 950, 650... todos estos se dejarían de fabricar, es decir, ya no fabricarían más, se acabarían el stock y moriría literalmente la gama Lumia. Y si quieres comprar tu Lumia, tendrías que recurrir a segunda mano. Bueno, es un artículo controvertido porque habla de eso, habla de que las ventas han bajado y eso se sabe porque Microsoft no vende mucho en los temas de los Lumias, pero luego en otras divisiones, luego hablaremos un poco que venden mucho más. Y los Lumia pues no vende mucho y aquí se ha visto repercutido porque en España han bajado los precios, pero en caída libre. Es decir, cuando salió, ¿os acordáis cuando hice la review del 650? Que salió por unos 130 euros españoles o europeos y que dije que era un poquito caro comparando con la competencia. Pues ahora ese móvil está por 130 euros, es decir, ha bajado más de 100 euros. Y la gama 950 igual salió por 600 y por 700 euros, ahora está por debajo de los 300 euros, ha bajado más de la mitad del precio. Es una bestialidad y se entiende un poco. Microsoft quiere liquidar las ventas, quiere vender más y está bajando los precios para que llegue a un margen más bajo y que la gente los compre. Y tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Por eso este empleado dice de que quieren acabar ya con la división Lumia y se ha visto repercutido porque han despedido a mucha gente, no han presentado móviles este año, es decir, se han presentado en este año dos móviles, el 550 y el 650. Recordemos que el 950 es del año pasado, es decir, este año solo han presentado móviles. Y ya sabéis que en mi canal he analizado otros móviles de otras marcas, he analizado Funker, he analizado los Xiaomi, voy a ver si puedo analizar los HP o los Acer, pero es que en sí las marcas no presentan móviles. Microsoft, la estrategia que quiere hacer con el Windows 10 Mobile, que no confundamos, Microsoft quiere liquidar los Lumia, no Windows 10 Mobile, ¿vale? Es decir, Windows 10 Mobile seguirá actualizándose, haciendo sus cosas porque sigue vendiendo con otras firmas o con otras marcas. Y aparte, hay gente que aún los tiene. Tiene mucha gente que tiene un 640, un 930, un 950 y aunque dejen de venderse, tendrán que darle soporte a los móviles, ¿me entendéis? Y aparte es Windows 10, es decir, va vinculado Windows 10 de ordenador con Windows 10 Mobile. Es decir, si sacan una aplicación, se saca también en Windows 10 Mobile y una actualización se saca también en Windows 10 Mobile. Eso está claro. Pero lo que quieren dejar de vender son los Lumia. Quieren hacer que las marcas, o sea, los partners de Microsoft, los vendan ellos. Es decir, dejar de fabricar un Lumia y que HP, Acer, Funker, Xiaomi, Alcatel vaya presentando los móviles. Incluso alguna otra firma, Samsung, se estaba presuponiendo, no es broma. Bueno, es un poco así importante la noticia, ¿no? Porque la gama Lumia es importante, seamos sinceros. Ha vendido mucho tiempo. Antes era Nokia, ahora es Microsoft, vendieron mucho en su momento, por ejemplo, con el 520, con el 630, y ahora se acaba. Pero ¿por qué la quieren acabar? Seamos sinceros, hay que pensar como Microsoft.
Los Lumia no venden. Los Lumia tienen una mala experiencia por el tema de las apps, de que mucha gente grita tal, es que no hay apps, tal, es que es un Nokia, es que es Windows, no es Android. Claro, tiene todo el sentido del mundo, pero ahora hay que ver a Microsoft con otro modo. ¿Sabéis cuál es la división de Microsoft que más vende? Los Surface. La gama Surface, como ya muchos sabréis, es esta gama de portátiles convertibles de Microsoft. Hace el año pasado presentaron la Surface Pro 4 y el Surface Book. Y bueno, son móviles que venden muchísimo, perdón, son portátiles que venden muchísimo. O sea, lo venden a punta pala. Mucha gente los compra y bueno, tienen mucho movimiento. Pues es solo ver los datos financieros y veréis que la división de los Surface vende a churros. Y bueno, y sería una estrategia bastante importante dejar de vender los Lumia y vender el mismo producto, es decir, un móvil con Windows 10 Mobile, pero en vez de llamarlo Lumia, llamarlo Surface Phone. Es decir, venderlo como un móvil Surface. Tendría todo sentido el mundo, porque claro, tiene muy buena repercusión los Surface, la gama Surface, y claro, decir tal, me voy a comprar un Surface Phone. Sería exactamente lo mismo que un Lumia, pero en formato Surface, es decir, cambiando el nombre, seamos sinceros. Tiene todo el sentido porque, por ejemplo, la Surface Pro 4 se vende en varias versiones, es decir, una versión barata de 700 euros con un procesador M3 de Intel y luego va subiendo el precio hasta una versión de casi 2000 y pico euros que tiene un i7 con 16 GB de RAM, muy potente. Y tendría todo el sentido del mundo hacer, por ejemplo, tres versiones de Surface Phone, es decir, una versión económica de 100 y pocos euros, una versión más gama media de 250 y una versión Pro, digamos, de 700 euros, con distintos procesadores, distintas cámaras, distintas pantallas. Tendría sentido el mundo, sería renombrar el producto, es decir, llamarlo Lumia, llamarlo Surface, y venderlo de otro modo, venderlo más para empresas, más para emprendedores, más para empresarios, ¿no? Y no para tanta división de personas, digamos. Las Lumia son más para electrónica de consumo, es decir, para personas que quieren comprarse un móvil. Y los Surface, por ejemplo, quien se compra una Surface Pro 4 es porque quiere un ordenador potente, quiere algo versátil, bueno, y se compra eso. Entonces es un poco, pues, el sector. Entonces, claro, la noticia habla de eso, de que luego, después de presentar los Lumias, pues se dejarían de vender, porque también se dejarían de vender los Lumias, de fabricar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque, por ejemplo, se estaban presentando ya las actualizaciones de Reston 2 para móviles, es decir, la actualización con Insider, y se siguen presentando. Si Microsoft tuviese en la cabeza dejar de vender Windows 10 Mobile como tal, como sistema operativo, no sacaría versiones de prueba, es decir, dejaría de desarrollarlo y lo sigue desarrollando. Y bueno, aquí es donde se mete luego el tema de Surface Phone, de que sería una muy buena opción y se presentarían a finales de este año, es decir, o en el evento de octubre, porque supuestamente, repito, supuestamente hay un evento en octubre. El año pasado un evento que presentaron toda la gama Lumia nueva, la Surface Pro 4, bueno. Y el día 28, 26 de octubre de este año habría un evento nuevo con presentaciones nuevas y potente sería. Y este año habría otro, ¿vale? Y ahí supuestamente se presentaría la Surface Pro 5, Surface Book 2, bueno, más cosas. Y ahí estarían los Surface Phone también. O si no, en enero de este año, o incluso se podrían esperar al Mobile World Congress de este año, del año que viene, que también sería un buen momento para presentar la nueva gama Surface Phone. Bueno, la noticia es esta, tenéis el enlace en la descripción si queréis leerla, habla pues de eso, lo que he dicho yo, las ventas están cayendo, un empleado anónimo dice eso, y es de lo que quería hablar hoy, me parece muy interesante el tema, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, qué opináis al respecto, si os parece lógico lo que quiere hacer Microsoft, es decir, dejar de venderlo en Lumia y renombrarlo como Surface Phone, sería una buena estrategia, pues comentar en los comentarios qué opinas al respecto. A mí me parece correcto lo que va a hacer, me parece bien dejar de vender los Lumia, seamos sinceros, es una gama renovada de los Nokia, es decir, lo vendía antes Nokia y ahora vende Microsoft. Alguien tiene mala fama, como que venden poco, que tienen pocas apps sobre todo, y renombrarlo con otro nombre, con una división que vende mucho más, sería una muy buena estrategia de marketing y podrían subir las ventas de Windows 10 Mobile. Y además también dejar lo que es el mercado abierto a los partners para que Alcatel, Samsung, HP, Acer, Funker saquen los móviles por ellos, no estaría nada mal, la verdad. Y es decir, hacer un panorama como Android, es decir, que todas las marcas saquen móviles y que Google, saque un móvil o dos al año. Sería una muy buena estrategia de marketing para ellos. Y bueno, comentarme qué os parece la noticia y ya sabéis, los comentarios son bienvenidos, a ver qué opináis al respecto, me parece una noticia muy interesante.
os iré informando respecto al tiempo. Si hay un evento de Microsoft, haré noticia, no os preocupéis. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Comentadme en los comentarios qué os ha parecido y hasta otra. Adiós.